Por eso que Dios le toque el corazón a ustedes en lo que puede ayudarlos. Además, en la facultad de agraria, me parece, ¿no? Es una facultad única y bella. Me encanta la idea. Porque en Paraguay no existe una política universitaria e industrial que caminan juntos. En Italia, mi hermano ha creado una ley donde universidad y mundo empresarial caminan juntos. Para no producir de balde un montón de abogados que son más que gordos con eso. Entonces es importante que respondamos a la exigencia de nuestro país. Y por eso me parece fundamental, porque era la única, pienso, acá en Asunción, Universidad de Agraria. Porque el Paraguay es un paraíso terrenal. El que trabaja en la tierra no se vuelve loco, ¿eh? Los que estudian filosofía deberían de salir con la cabeza. Pero quien no trabaja en la tierra hace milagros con la ayuda del Señor. Por ende, pido a San Isidro, patrono de los agricultores, que done a ustedes la gracia y a esta hermosa universidad, que es un espectáculo, es maravillosa. Creo que de lo que me parece sea lo mejor que visité, porque visité muchas universidades en 26 años, pero nunca encontré una universidad tan bella, ordenada y arquitectónicamente interesante. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y gracias por haberme invitado de corazón. Señor Arturo Guillate, señor viceministro de Educación Superior, nuestro amigo Gerardo, muchas gracias por estar con nosotros. Señor presidente del Instituto Forestal Nacional, querido amigo Víctor Yambay, en tu persona saludo a las autoridades nacionales que hoy nos acompañan. Querido amigo Monchi Ramón Sánchez, el presidente de la OPP, en tu persona quisiera saludar también a todos los miembros de los distintos gremios que hoy están con nosotros. Estimado amigo Enzo Cardoso, tu persona, quisiera saludar a los parlamentarios que vinieron y a los que comprometieron su presencia. Igual. Estimado señor embajador de la República de Costa Rica, recién llegado, querido amigo Eric Román, tu persona y en la del cónsul Robert Bosch, saluda a los miembros del cuerpo diplomático. Estimado al intendente de Asunción, muchas gracias también por estar acá, su representante, director protocolo. Estimados directores de Asunción, estimados directores de filiales, amigos, alumnos, exalumnos. Cuando tenía que preparar las palabras para una noche tan emotiva como la de hoy, mi señora me decía: vas a llorar. Amelia me decía: por favor, no prepares un discurso de vuelta sobre la globalización. Y Arturo me decía: mejor hablar sobre los recuerdos de todo lo que pasamos en estos casi 15 años. Entonces, saliendo un poco del protocolo, como estamos dentro de un grupo de amigos, los cuales queríamos tratar la cita, les cuento que una vez agarré el teléfono a un amigo. Y dentro de su teléfono, está sonando mi teléfono, dentro de su teléfono, dentro del grupo WhatsApp, le había mandado un mensaje que decía: comienza el año, nueva Copa Libertadores, tenemos la ilusión, este año vamos a ser campeones. Y después me recuerdo que soy cerrista y ya se me pasa. Perdón, después no cerrista, así que por favor, ahí la gente audio se puede parar el micrófono si quieren hacer una broma bonita. Realmente, cuando comenzamos en el año 2000, esta experiencia de vida en la cual nos,
nos pusimos con un grupo de jóvenes, con Salvadora Cabrera, que le invité, no sé si ya está por ahí, Paola Levy, Emilia Simanca, por supuesto Arturo, yo y mis padres, a decir, comencemos con un proyecto de una universidad. Y nos fuimos al Ministerio de Educación y conseguimos una habilitación para poder dar la carrera de técnico superior en administración agraria. Fue un lindo desafío. Cuando armamos la fiesta de lanzamiento, y ahí Diadori, por ejemplo, nos ayudó. Allá afuera está Reinaldo Valdés, con los que alzamos unas cuantas cajas de cerveza, unos cuantos tablones, con eso armamos un escenario. Y realmente con mucho esfuerzo montamos una sede sobre la calle Sacramento. Montamos dos aulas, compramos 40 sillas y comenzamos con un gran proyecto. Estábamos seguros que íbamos a tener por lo menos 1.500 alumnos en el primer año. Lógicamente no fue así. No tuvimos 1.500 alumnos, creo que fueron 17, con lo cual ni siquiera se cubría la luz. Entonces, fueron años complicados en los cuales nos pusimos a tratar de ver la manera de sostener los ciclos en la educación, sobre todo en la educación superior. Son ciclos anuales, no es un comercio en el cual mes a mes uno levanta su volumen de facturación. Son ciclos en los que año a año se inscriben un grupo de alumnos nuevos, quizás en alguna universidad, y nosotros lo hicimos en algún momento y lo dejamos hacer desde hace un tiempo. Hay una segunda convocatoria, pero no más que eso. Entonces fueron años realmente difíciles, y cuando llegamos al año 2005 encontramos un amigo que nos dio una mano en el Congreso y presentamos un proyecto de ley con el cual San Carlos, después de una evaluación por parte de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, ANEADES, en ese momento ya creada, nos habilitaron. Y hasta hoy siempre recuerdo que San Carlos, el Instituto Superior San Carlos, creado por ley en el año 2005, es el único instituto superior del Paraguay habilitado para dar grado y posgrado en ciencias agrarias. Creo que hay, dice el ministro, 40 o 43 institutos superiores, y hasta donde yo recuerdo hay uno solo para dar educación a este sector, que representa el 60% del Producto Interno Bruto del Paraguay y gran parte de la mano de obra que se emplea en el país. Realmente el año 2005 fue un lindo año. Comenzamos a crecer, comenzamos a consolidarnos, comenzamos a soñar en ser grandes, y encontramos una propiedad, que es una propiedad a la cual le pusimos muchísimo cariño, la propiedad de General Garay, que va a seguir siendo nuestra sede para el primer curso, para los cursos de posgrado. Y es una sede en la cual estamos invirtiendo hoy en ampliación de los laboratorios. Le comentaba a algunos amigos que estamos invirtiendo en el laboratorio de agua, estamos invirtiendo más en el laboratorio de suelo, queremos organizar mejor nuestro laboratorio de tecnología de alimentos. También está creciendo, los alumnos saben, el área de biblioteca, el espacio físico para biblioteca, el espacio físico de soporte, para que ellos puedan encontrar no solamente una biblioteca, sino un centro de recursos para aprendizaje en la sede de General Garay. Y los cursos superiores vienen acá. Y desde 2006, cuando comenzamos a analizar eso, realmente cambió mucho esa sede. Cuando comenzamos a analizar eso, llegamos a una casa a la cual habían desalojado un colegio que no había pagado durante varios años su alquiler. Encontramos un local con muchos escombros, con muchas canaletas caídas. Le pusimos mucho cariño y ahora estamos orgullosos de ese hermoso patio, ese hermoso jardín que tenemos ahí sobre General Garay, donde tenemos muy buenos recuerdos nosotros, los alumnos, los profesores, los directores. En el año 2007, con la ayuda de una agencia publicitaria, reorganizamos todo lo que es la imagen de la universidad, y a partir de ahí trabajamos sobre una propuesta de valor concreta. Y estamos usando desde ese entonces una frase que es formando líderes en agronegocios. Estamos usando eso no solamente como un esquema de marketing, como un eslogan comercial, sino realmente como una filosofía de realizar cada una de las tareas que emprendemos en la Universidad de San Carlos. El año 2008 fue un año maravilloso, en el cual, gracias a Dios, Ronaldo Dixe no salió electo vicepresidente de la República, así que pudimos contar con su valiosa presencia como rector de la Universidad de San Carlos.
teníamos, cuando sale la ley de habilitación de San Carlos como universidad en el 2007, nos pusimos a pensar entre todos los directivos de la universidad quién iba a ser el rector de la Universidad de San Carlos. Y entonces lo natural, siendo yo el presidente, desde el año 2000 me dijeron, tenés que ser vos el rector. Y yo le dije, no, yo creo que tenemos que traer a una persona de trayectoria, una persona realmente que nos dé un respaldo, que sea un referente del sector productivo y que sea un sello, una garantía de calidad. Le invitamos a Ronaldo, Ronaldo aceptó y realmente Ronaldo, tu aporte a la universidad es invalorable. En el 2009 fuimos creciendo, realmente estábamos ya grandes, teníamos varias filiales en el interior y nuestro problema en ese momento comenzó a ser los recursos humanos. Decíamos con Arturo, con Amelia y con dos o tres personas más que estábamos en la universidad, no podemos nosotros seguir haciendo todo. No puede toda la universidad depender de dos, tres o cinco personas que eran los que estábamos en el día a día de la gestión de la universidad. Y ahí apareció en nuestra vida una profesional a la que también admiramos muchísimo, a Carolina Estar, que hizo una evaluación de la universidad y nos dijo, la gente está muy contenta en la universidad, están muy motivados, pero para un barco que no tiene puerto, cualquier viento es bueno. Y la gente necesita saber a dónde quiere ir la universidad, qué quieren hacer, cuáles son los objetivos, y hay que definir eso. Y nos pusimos a trabajar a partir del año siguiente con un gran amigo que me prometió que iba a venir, y creo que se habrá quedado en algún rodaje, pero estoy seguro que va a llegar en algún momento, con el doctor Walter Bastos, en hacer que formando líderes en un negocio no sea solamente la lógica comercial, sino que realmente sea la propuesta de valor. No solamente apostar a un proceso de enseñanza, sino realmente apostar a un proceso de formación. Nos pusimos a debatir casi dos jornadas completas si realmente formamos a un técnico, formamos a un profesional, o lo que finalmente queríamos es formar un líder que tenga la capacidad de generar el efecto multiplicador en su comunidad y empujarla hacia adelante, empujarla hacia arriba. Y finalmente estábamos súper convencidos que lo que queríamos enseñarle a todos nuestros alumnos, sean que estudien agronomía, sea que estudien producción animal, producción forestal, enseñar a nuestros jóvenes a ser exitosos en el negocio del agro, a ser exitosos profesionales, a ganarse sus ingresos como emprendedores sanamente y con la capacidad de salir adelante como profesionales. No solo la formación de un técnico, no solo la formación de una persona que sepa producir, la persona que sepa ganar plata con la producción. Y en el 2010 creo que hicimos algo histórico, porque nos pusimos a organizar todas las materias curriculares de todas las carreras para garantizar que todas las carreras, en todas las salidas y todos nuestros profesionales tengan la posibilidad, si hacen el esfuerzo de su parte, y si nosotros garantizamos la formación a través de nuestras aulas y con nuestros profesores, que todos tengan la posibilidad de ser profesionales exitosos y que tengan la posibilidad de ser líderes en el agronegocio. En el 2010 también entregamos nuestro primer doctorado honoris causa a un gran amigo, al doctor Luis Alberto Lacalle Pou, que en ese momento era un diputado más en el Uruguay y ahora hace unos meses casi fue presidente de la República del Uruguay con 41 años. Un joven, un líder, un referente, pero por sobre todo una persona positiva, un líder positivo. En el 2011 tuvimos la honra de poder entregar un doctorado honoris causa al doctor Rolf Dersch, uno de los responsables del proceso de siembra directa y del desarrollo del sector agrícola que hoy tiene Paraguay a través del apoyo de la GTZ en su momento. En el 2012 entregamos el doctorado honoris causa al doctor Mohan Kohli, que también es una persona que trabajó muchísimo, principalmente con Capeco y acabó y lo sigue haciendo, una persona a la que respetamos mucho. En el 2013 al ingeniero Peter Lieber, y el 2013 fue un momento de cambio interesante. Si bien en el 2012 habíamos habilitado nuestra primera sede propia, en el 2012 decidimos invertir en la ciudad de Orqueta.
una ciudad, una zona que mucha gente se acuerda más bien por cosas malas, y nosotros nos acordamos porque fue nuestra primera filial en el interior, y fue la filial que cuando llegamos, dice el ministro, llegamos con un proyecto, con el municipio, para poder trabajar en forma conjunta. La universidad boliviana salía a campo y los profesores, una pequeña comunidad llamada Cerrito Totora, ponía la mano de obra. Era una comunidad de 500 familias campesinas que ocupaban un centro, un terreno comunal, y la municipalidad ponía los recursos básicos para la habilitación de agua potable en la zona y a la habilitación de los caminos para poder quitar la producción. Y así comenzamos a trabajar en la orquesta, y nos pareció muy simbólico poder inaugurar nuestra primera sede en el 2012 en la orquesta. Ya en 2013 inauguramos nuestra segunda sede propia en la ciudad de Itá, donde estamos trabajando con un centro de transferencia de tecnología. Está acá nuestro director de la sede. Estamos trabajando de manera conjunta con la gobernación, con el municipio, para tratar de, a través de un centro de investigación, un centro de producción, el cual tiene que ser autosustentable, poder no solamente enseñar a nuestros alumnos, sino poder transferir también tecnología y mostrarles qué hacemos y cómo hacemos y cuánta plata se gana y cuántos kilos se produce a los pequeños productores del departamento central, que es un departamento que tiene mucha producción, o por lo menos tenía, y seguro que podría tener mucho más. Y esperamos que con la cooperación del gobierno alemán, del gobierno holandés, con quienes estuvimos reunidos la semana pasada, gracias al cónsul que trajo un grupo importante ya el año pasado y de vuelta este año, que nos contaba la gente de Holanda, las autoridades, que en un metro cuadrado en Holanda producen 80 kilos de tomate, en un metro cuadrado. Y evidentemente nuestros niveles de producción están bastante peor que eso, que cuando se cierran dos días de la frontera nos quedamos sin tomate, y el tomate suena un poco más de lo que la gente puede pagar. También el 2013 tuvimos el honor de tener la aceptación de un grupo de profesionales maravillosos, de poder constituir un consejo de empresarios, un consejo de asesores, en el cual nos honran con su presencia el ingeniero Ramón Sánchez, ex presidente de la Unión de Gremios, el ex ministro de Agricultura, el doctor Enzo Cardoso, el actual presidente de la Asociación Rural de Paraguay, el doctor Germán Ruiz, el vicepresidente de la Federación de Cooperativas de Producción, Gustavo Sabaki, y un académico internacional que es el doctor Hugo Campos, profesor de la Universidad Católica de Chile. Y finalmente creo que un poco el broche de oro del año 2013, o por lo menos en realidad fue más bien el desarrollo durante todo el año 2014, fue el inicio de un proyecto, fue el inicio con el gobierno nacional, concretamente con el Instituto Forestal Nacional, que terminó el 10 de febrero con un decreto firmado por el presidente Horacio Cartes, en el cual se aprobó el proyecto de desarrollo de un plan acotado de desarrollo de reforestaciones en el Paraguay, con tres fines: con fines de cubrir la demanda energética, que hoy está insatisfecha y nos falta biomasa para poder cubrir la demanda de madera para secar los granos o para industrias que hoy tenemos, también para madera maciza, y también apuntando a una gran industria que creemos que puede traer un gran desarrollo en el Paraguay, que es una industria celulósica para procesar y exportar, ojalá, como está aportando el Uruguay, más de 1.800 millones de dólares en un proceso que lo comenzaron en el año 90, cuando en el Uruguay no había ningún árbol. Y ese proyecto, haber podido cerrar un proyecto y tener un decreto hoy firmado y los fondos prácticamente seguramente disponibles en los próximos 90 días, se logró gracias al esfuerzo del actual presidente de Informa, del actual ministro del Ambiente, pero principalmente del ministro Oscar Vicente Cabone, que no solamente puso su tiempo, sino puso sus recursos personales para poder concretar ese gran proyecto, que esperamos que traiga mucho desarrollo económico y que traiga mucha generación de mano de obra, principalmente al departamento de Concepción, que es donde pensamos instalar fuertemente el proyecto. Bueno, y finalmente llegamos al año 2015. La semana pasada inauguramos nuestra sede propia Bellavista, con una donación que hizo la Municipalidad de Bellavista. Tuvimos el placer de estar sentados en la mesa con todos los intendentes de Colonia Mojía, el intendente de Fran, de Piracó, de Gobernado, de Bellavista y de Obligado. Realmente estuvimos muy halagados de tenerles a todos en nuestra casa y poder estar inaugurando una casa
en plena ciudad de Bellavista, sobre la ruta que estamos seguros que va a apoyar el desarrollo de ese sector y esa zona tan productiva que tiene el Paraguay. Y hoy estamos inaugurando acá esta sede después de un año de esfuerzo, un año de sacrificio, un año de estar invirtiendo, estar haciendo adaptaciones, un colegio realmente que funcionó durante mucho tiempo, un lugar, como decía el padre de Trento, que siempre formó jóvenes, formó personas. Estamos súper agradecidos con la señora Rosa Ramírez, que hoy nos acompaña, con José, con su hija. Muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias, porque yo sé que no es fácil cerrar ciclos, y cuando ustedes decidieron vendernos, habrá sido un ciclo importante, ustedes cerraron, no habrá sido sencillo tomar la decisión, pero estamos seguros, estén seguras de que le vamos a dar un buen uso a este local. La semana pasada hicimos una reunión con delegados. Hicimos una reunión de delegados donde realmente ya nos emocionamos todos, así que ya llegamos ahí lo que teníamos que llorar. Realmente todo el mundo se quedó muy contento. Nosotros nos quedamos con la duda si le iba a gustar más el local de General Garay, le iba a gustar más este local. Si los alumnos iban a querer quedar allá o si realmente iban a estar contentos de venir acá. Yo creo que hoy todo el mundo está contento y estamos teniendo un gran problema para atajar a la gente allá. Antes de ayer hicimos el claustro de profesores, hicimos una videoconferencia con todas las filiales del interior, y tratamos en esos claustros de poder transmitir la organización y el tipo de servicios que pretendemos que los docentes den a nuestros alumnos, a la gente que confía en nosotros, y tratamos de hacer ese saludo aprovechando la tecnología en forma simultánea en Asunción y en todo el interior. Así que desde este auditorio, hace 2 días estuvimos conectados con casi 250 profesores que son los que llevan adelante la sede de Asunción y las clases en las 14 filiales que tenemos en el interior, y atienden a casi 4.000 alumnos que son los alumnos que hoy está atendiendo la Universidad de San Carlos. Y bueno, y hoy el desatar la cinta para poder tomar una cerveza dentro del predio, si el viceministro nos autoriza dentro del predio de la universidad, que se pueda tomar alcohol por esta sola vez. La vez anterior, evidentemente, ni a los delegados ni a los profesores le dimos cerveza, porque queríamos que estén concentrados en el tema, que no sea que se desenfoquen o que los alumnos crean que eso va a ser una constante. Y bueno, hoy lo que queríamos estar con los amigos. Sabemos que competir con Santa Rita y con la gente de Compronar, donde están muchas de las autoridades ya comprometidas hace mucho tiempo, es difícil, pero estamos contentos de ver tantas caras amigas, gente que hace 15 años están con nosotros y siguen estando. Realmente felices, muy emocionados. Este va a ser un gran año. La semana pasada recibimos la comunicación del FOMI, del Banco Interamericano de Desarrollo, de que nos adjudicaron un proyecto en el cual el doctor Michael Escherman y un equipo de trabajo habían invertido mucho tiempo, y desde la semana pasada San Carlos se convirtió en miembro de la red de ángeles inversores de América Latina financiada por el FOMI. Es un proyecto 100% financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, para poder unir hilos, unir puntas entre gente que tiene recursos y está buscando proyectos donde poder invertir esos recursos, y emprendedores, gente jóvenes, ojalá de los nuestros, que tengan ideas de negocio y les haga falta el capital. Este proyecto creemos que puede generar un desarrollo importante, no solamente de emprendedurismo, sino de pequeñas y medianas empresas para el sector productivo del Paraguay. Y hoy, señor embajador, recibimos la notificación de que la Universidad Earth puso por DHL el convenio firmado entre la Universidad de San Carlos y la Universidad Earth. Yo creo que es una de las mejores universidades del mundo, una universidad que el gobierno americano decidió instalar en Costa Rica, una universidad en la cual el 80% de los alumnos estudian gratis, solamente seleccionan líderes de distintas regiones del mundo para estudiar en adentro con una formación eminentemente práctica, donde esperamos que 1, 2, 3 de nuestros alumnos por año puedan estar yendo a conocer la forma en la que se trabaja en esa universidad y la forma en la que se desarrolla tecnología, la forma en la que se produce, y que eso pueda volcarse a la transferencia de tecnología hacia el Paraguay. Muchísimas gracias, Eric, por esa gestión. Lo del CATIE también está súper avanzado, así que si Dios quiere, en los próximos meses vamos a tener 2 convenios con Costa Rica a menos de un mes de que vos hayas llegado para asumir tus funciones acá en Paraguay. Finalmente,
Bueno, no lloré, con toda la emoción, mucha felicidad, mucho agradecimiento a tanta gente, ¿verdad? El otro día en el claustro estaba por ahí para la ley hacia el final y estaba Tania Toralla casi al fondo y todo el equipo de tecnología casi al fondo. Entonces, cuando estábamos cerrando el claustro, dije, bueno, realmente podemos disfrutar de este maravilloso auditorio y de esta sede que quedó hermosa, gracias a la licenciada Paola Ley y su equipo, que son los que llevan adelante todo el desarrollo de infraestructura de la universidad, tanto en Asunción como en el interior. Bueno, después de eso, cuando dije muchas gracias, me aplaudieron, me di cuenta que estaba toda la gente de tecnología que también había trabajado muchísimo para poder tener los equipos acá, tener todos los equipos audiovisuales en cada una de las aulas, hacer toda la estructura de cámaras, de seguridad, todo lo que es la estructura de red, etcétera, etcétera. No contratamos a nadie, eso hizo todo nuestro equipo trabajando de día, de noche, sudando. Así que realmente la vez pasada me olvidé agradecerles, reconocemos todo el esfuerzo que están haciendo todos los funcionarios, los directores, poniendo su predisposición para poder dar pasitos de a poco. Este año cumplimos 15 años, sabemos que no somos perfectos, sabemos que tenemos mucho para mejorar, pero de a poco y todos los días estamos dando pasos para adelante, no queremos dar pasos para atrás. De a poco y con seguridad, paso hacia adelante para poder seguir mejorando. A todos los funcionarios, agradecerles. Hoy nos mandaron unas flores y decía, porque el equipo de talento humano siempre tiene en mente grandes proyectos, porque un equipo de talento humano siempre tiene en mente grandes proyectos y una fortaleza se edifica paso a paso. Estamos seguros que la universidad hoy ve uno de sus tantos sueños hecho realidad, como lo es de contar con una sede propia. A todos ustedes que nos acompañan hoy, por estar con nosotros, muchas gracias. Escuchamos una buenísima introducción del padre Trento. Creo que es muy difícil sustituirlo, tampoco lo pretendo. También escuchamos un relato excelente y detallado de lo que es la historia de esta universidad a través de nuestro presidente. Y les puedo asegurar lo siguiente, de que si en realidad el éxito que estamos teniendo sacando se debe a un líder joven que es su propio presidente. Y quizás eso me motivó en su momento. Claro, después de haber sido derrotado como vicepresidente, aceptar ese cargo tan responsable que del rector de esa universidad. Pero tengo que manifestar y también tengo que reconocer la gran felicidad que me produce esto. Y estoy convencido de que a través de esta instancia puedo hacer mucho más por este país, que quizás como si hubiera sido lo contrario hubiera ganado la vicepresidencia, porque estamos trabajando con jóvenes y estamos trabajando y preparando líderes. Y difícil, y no había coherencia preparar líderes si no tendríamos liderazgo para eso, si no, sería imposible. Y como alguien dijo de que si queremos vivir un año tenemos que sembrar trigo. Si tenemos que vivir 20 años, plantemos un árbol. Pero si queremos vivir por los siglos de los siglos, tenemos que invertir en la educación. La educación, de hecho, tiene dos grandes componentes. Uno es la infraestructura, que hoy inauguramos con tanto orgullo. Una infraestructura acorde a una vida moderna, para darle una mayor calidad y un mejor escenario tanto a profesores como a funcionarios, como a los alumnos. A eso, por supuesto, le acompañamos también todo lo que es tan importante, que es el tema de la calidad de la educación. Nosotros tratamos de abrir la mente de los alumnos. Tenemos buenísimos profesores, buenos asesores, y trabajamos muchísimo en abrir la mente. Alguien me dijo en estos días, hay dos cosas que nos sirven en esta vida si no se abre: es el paracaídas y es la mente. No sirve. Entonces estamos trabajando, no se puede formar líderes sin abrir la mente. Porque
el país nos necesita. El país necesita jóvenes, fundamentalmente el sector. Estamos también muy orgullosos porque estamos trabajando en el sector más importante de este país. Estamos preparando jóvenes para el sector que era nuestro sector en el pasado, en el presente y lo será en el futuro. No hay vuelta atrás. Paraguay no va a producir aviones. Tampoco vamos a producir tanques de guerra para llevar a Ucrania o a Rusia. Nosotros lo que vamos a producir es alimentos para el mundo y para nosotros mismos, de alta calidad y no para la salud. Y vamos a producir otros rubros que de repente no estén tan relacionados con los alimentos, pero que son demasiado importantes, como el caso del sector forestal. Estamos apuntando también al desarrollo. Siempre insistimos con alumnos que es el tema del desarrollo, que acá sí no hablamos tanto de sustentable, porque ya está nuestra conciencia del agricultor de que hagamos lo que hagamos tiene que ser sostenible. Cuando trabajábamos acá con Alfredo del Ministerio hablamos mucho sobre ecología, sobre ambiente, sobre sostenibilidad. Hoy en día restamos un poco estas palabras porque ya está la conciencia de la gente de que lo que hagamos tiene que ser sostenible, tiene que ser hecho para que lo hace, pero también tiene que ser hecho para la sociedad. Nosotros no queremos arrollarnos, queremos desarrollarnos. Arrollarnos solamente cuando hace frío, de repente nos arrollamos. Si no hace frío, como pocas veces hace frío en Paraguay, estamos apuntando al desarrollo, desarrollarnos. Ese es importante. También no nos cansamos jamás de inculcar a los alumnos el hecho de que tenemos que ganar dinero. No tengamos miedo de ganar dinero, como te dijo el presidente. Siempre y cuando sea la actividad es honesta con el esfuerzo, con el trabajo y con el sacrificio. También decimos que no es suficiente ganar dinero, necesitamos algo más. Nosotros necesitamos ahorrar ese dinero en el presente para construir el futuro. No tenemos que solo pensar en gastar ese dinero, sino tenemos que invertir ese dinero, porque la única forma de construir el futuro es la inversión. Es la única posibilidad de generar empleo y riqueza para todos. Y finalmente, no basta solamente ganar dinero, ahorrar dinero, invertir dinero, sino también tenemos que dar dinero. Esa es la parte social, la parte tan humana y la parte tan necesaria y quizás hasta bíblica, que tenemos que cooperar con los vecinos campesinos que están en menores condiciones, con el Estado pagando los impuestos y haciendo un país más formal y menos informal, y tenemos que también dar dinero. Entonces, es un poco lo que quería decirles. Y finalmente, una última reflexión, porque no hay mucho que agregar con las buenísimas palabras de nuestro presidente, con los excelentes mensajes que nos dio el padre Trento. Pero quiero decirle nomás que los paraguayos tenemos que aprender algo. Tenemos que aprender de que la economía es un sistema abierto, no es un sistema cerrado. Porque estamos mucho mentalizados que esto es cerrado. ¿Qué significa eso? Significa que cuando uno se vuelve más rico, el otro se vuelve más pobre, y eso no existe. No es una ecuación de suma cero, donde si alguien tiene 20 más, el otro tiene que tener 20 menos. No existe. A eso llamamos la mente abierta. La economía es un sistema abierto y la economía salpica. Lo peor que nos puede ocurrir, mantenernos en la pobreza. No generar más riqueza, porque lo contrario nos salpicaríamos a los demás. Tenemos que mentalizarnos en ese tema. Por otro lado, también tenemos que mentalizarnos de que la cuestión ambiental también es un sistema abierto, porque nos dan muchos mensajes, muchos vienen del exterior y donde nos vendan esa idea de que es también una ecuación de suma cero, es una ecuación de un sistema cerrado, y no lo es. Y hay muchos ejemplos, no voy a poner más citas de ejemplos, pero quizás algunos que otras cosas más. Terminó el cobre en el mundo. Nadie de nosotros se dio cuenta que terminó el cobre. Al contrario, se desarrolló la fibra óptica. Más barata, mejor,
más moderno. Cuando termina el combustible fósil, hoy ya sabemos que hay alternativas. Así que es una cuestión de suma positiva y no suma cero. Finalmente quiero agradecerle infinitamente todo lo que han colaborado acá. Ya lo citó nuestro presidente. Para que esto sea una realidad hay gente que lo contribuyeron. Arquitectos, arquitectas como la señora Paula, pero también los funcionarios y también los técnicos. Esto es un esfuerzo de los directivos, fundamentalmente del Consejo de Administración de esta universidad, pero es también un esfuerzo absolutamente de todos. Aquí vamos a dar un clima excelente, un clima hermoso, una tranquilidad, una universidad tremendamente moderna, especializada exclusivamente en el tema más importante para Paraguay, que es la negocio. Entonces tenemos las condiciones, no solo aquí, también hemos inaugurado, como dijo el presidente, hace 14 días, una sede pero sumamente hermosa en la localidad de La Vista, en el pleno centro de la producción quizás más importante del país. La Universidad de San Carlos, con sus 14 filiales, está en centros claves de mucha importancia. En la zona campesina pobre, como lo estaba diciendo, en la Orquesta, en San Juan de Pomuceno, en Alto Paraná, San Cristóbal, en Bellavista, en Itá, en Caguazú, en todas las zonas, para no citarlo, toda la República. ¿Qué estamos haciendo? Preparando jóvenes. Y como ya alguien dijo, y el propio padre Preto había dicho, de que la delincuencia termina en el momento de que los niveles de educación en nuestro país sean mayores. Eso es lo que estamos haciendo en San Carlos y eso nos pone tremendamente feliz en esta noche. Muchas gracias, gracias a la presencia de todos y de cada uno de ustedes. Muchas gracias. Queridas autoridades de la Universidad de San Carlos, autoridades nacionales, cuerpo diplomático presente, queridos colegas docentes, me siento docente hace 30 años que ejerzo la docencia y de ahí vengo y creo que ahí voy a morir después de este breve servicio a la República. Traigo mis saludos en nombre de la señora ministra de Educación y Cultura, Marta Lafuente, que en estos momentos está con un grupo medio millar de jóvenes en el Parque Cerro Corá, donde jóvenes están aprendiendo in situ sobre nuestra historia, todos conocemos el 1 de marzo, día en que finalizó, por decirlo así, oficialmente la guerra contra la Triple Alianza. Quiero felicitar a las autoridades del Consejo de Administración y a todos los involucrados en la realización de este magnífico local, de este sueño. Seguramente la ha realmente acariciado y construido, según la historia que hemos escuchado, paso a paso de esta universidad. Es un paso muy importante que hoy están haciendo, porque como quienes me precedieron en el uso de la palabra han dicho, en educación se necesita infraestructura. Algunos dirán, bueno, antes aprendíamos bajo el árbol de mango, ¿verdad? Pero hoy, con el desarrollo del conocimiento y la tecnología, ya no es tan fácil aprender bajo el mango. Hay que poner infraestructura y la inversión en esta infraestructura va directamente y evidentemente para el mejoramiento de la calidad de la educación. Otra gran inversión es sin duda la docencia. Invertir en los docentes y concomitantemente también en los recursos de aprendizaje, biblioteca y servicios de internet, etc. Es también una particularidad, a mí particularmente me llamó la atención el área de conocimiento al cual se ha dedicado y se dedica esta universidad, es el área agrícola.
y cumple cabalmente lo que establece en ese sentido el artículo 79 de la Constitución Nacional y también lo que establece la Ley 4995 de Educación Superior, y es que las universidades estén en línea con las políticas educativas y las políticas de desarrollo de nuestro país. Así que muy especialmente quiero felicitar por estar positivamente dentro de la ley, no en la cornisa, como lastimosamente hay todavía algunas instituciones tentando a ver si le descubren o no la ilegalidad. La Universidad de San Carlos está lejos de esa línea, piensa positivamente y han hecho una opción por demás muy significativa para el desarrollo de nuestro país, que es el sector agro, ganadero, bueno, agrícola también, ¿verdad? En ese sentido, en muchas ocasiones la cuestión del campo en muchas ocasiones se ha convertido en un tema político, muchas veces innecesariamente en un tema político, y he reflexionado sobre esto y pienso por qué el conocimiento ha estado ausente. El ingeniero Nietzsche dijo: no hay que tener miedo a ganar dinero. Recuerdo que lo mismo le dije a un grupo de campesinos hace unos 5 años allá por el Río del Sur, cuando luchamos por un mejor desarrollo para evitar que sigan echando árboles y vivan de eso solamente. Yo diría también, parafraseando esa expresión, no hay que tenerle miedo al conocimiento. En muchas ocasiones parece que tenemos miedo al conocimiento. Vivimos o queremos más bien vivir de nuestra imaginación. Me doy cuenta que en nuestra cultura todavía vivimos en un permanente desfasaje entre la imaginación y el conocimiento. No se encuentra. Y tendemos a hacerle caso más a la imaginación que a la realidad aportada por el conocimiento. Por eso, cuando una universidad hace el esfuerzo de invertir en su actividad educativa, está haciendo realmente, está cumpliendo realmente el objetivo que le ha propuesto la Constitución Nacional y las leyes, que es el desarrollo del conocimiento, la investigación, la docencia, y escuché también la extensión en la zona de Orqueta y seguramente en otras partes del país, que retroalimenta la investigación y también la docencia. Lo digo como docente, nunca me he descuidado ni despegado de la realidad de mi país. Siempre he estado en contacto con organizaciones o comunidades campesinas y de ahí he realimentado mis cátedras. Así que es muy importante estar siempre en contacto. Hay que entender que no vivimos en una burbuja, que nuestros vecinos a veces, nuestros vecinos son más pobres, bueno, hay que ayudarles a abrir la mente, el ingeniero Nietzsche, abrir sus mentes, porque a veces están cerradas por cuestiones culturales y a veces también por gente que se aprovecha de su pobreza. Ese es el papel de nuestra universidad y por eso estamos luchando, por eso somos exigentes y hasta jefes a veces para algunas universidades, algunos institutos superiores, porque nos ponemos exigentes, porque nos interesa el conocimiento, sabemos que eso va a sacar adelante nuestro país, porque nos interesa el bienestar del estudiante, que el estudiante diga que al final de tanto esfuerzo, bien, ahora voy a poder desempeñarme profesionalmente y voy a encontrar un trabajo digno y voy a generar también con mi trabajo más lugares de trabajo para otra gente, como decía el presidente del Consejo de Administración. Por eso hay que ser exigente. En la universidad no debemos ser flojos. En la universidad no debemos ser disciplinados. No podemos permitirnos ser flojos en un país donde hay tanta pobreza.
tenemos que ser exigentes en la docencia, en las reglas, en el estudio, en la investigación, y no andar repitiendo o copiando, bajando de páginas web por ahí para los trabajos prácticos, para las tesis, y que algunos docentes así no más aceptan. Hemos encontrado una intervención en un instituto superior, tesis copiadas, una así, policopiadas prácticamente, y uno tras otro, los estudiantes presentando esas tesis como si fueran la cosa más original del mundo. Así no se construye parte, así no se construye el conocimiento. Así se engaña, se patardea y todos perdemos, absolutamente todos. Quien en ese momento a lo mejor ganó un poco más de plata por hacer eso, va a terminar perdiendo. Por eso, lo que a lo mejor ha significado un poquito de pérdida de plata para los que dirigen esta casa de estudios, créanme, es una gran ganancia para todos ustedes, para sus hijos, para los pequeños que están acá. Por ellos realmente hacemos este esfuerzo, todos, cada uno en su lugar. Así que muchas felicidades y que Dios les bendiga en esta muy linda labor. Muchas gracias. Buenas noches para todos. Detrás de cada logro hay otro desafío, decía la Madre Teresa de Calcuta. Nos es muy grato compartir en este día con la Universidad los frutos del esfuerzo, y por este motivo, en nombre de todos los funcionarios de la Universidad, de la sede central, hacemos extensión nuestras más sinceras felicitaciones por este sueño hecho realidad, y deseamos que sigan cosechando éxito.